El país enfrenta esta semana nuevamente largos periodos de cortes de energía eléctrica, nuevamente 14 horas diarias, 3 horas de la jornada laboral habilitadas para trabajar, apenas 3 horas. El presidente de la República, en esta entrevista que concedió ayer al canal TC Televisión, que se difundió ayer porque parece que fue pregrabada con días de anticipación, anunciaba que los apagones estarían resueltos en el mes de diciembre. Ese es el nuevo ofrecimiento que han hecho las autoridades. Con las medidas que ustedes sugirieron en esta primera reunión que han tenido con el gobierno, ¿se prevé que esto sea así, que en diciembre se resuelvan los apagones? Ingeniero Acuña, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia. En realidad, este comité asesor, constituido fundamentalmente por las diferentes cámaras de producción, gremios de la producción precisamente, y un par de gremios de orden energético, más el Colegio de Profesionales de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Agradecemos la oportunidad que nos dan de participar en este comité. Y claro, la intención, y esa fue la sugerencia nuestra, de constituir un comité que sea el que pueda posibilitar un mejor manejo de la crisis, toda vez que hemos visto cómo se está, una vez que ha sido evidente que hemos estado en crisis energética, no se ha tenido un debido manejo, y lo único que ha transmitido la ciudadanía es una forma de incertidumbre, sobre todo y con los diferentes anuncios que se han hecho, ¿no?, progresivamente, y que no se han cumplido porque justamente no correspondían a la realidad física y técnica del sector eléctrico. Ahí se hicieron diferentes propuestas de diferente orden para que cada uno de los sectores, viendo la menor afectación que se puede tener justamente para cada sector, la industria, en la gran industria, en la pequeña industria, en el comercio, en las instituciones laborales, y digamos en la pequeña industria, los pequeños emprendimientos y demás. Esta decisión de tenernos con 14 horas de cortes, dividida en bloques de 7 horas cada uno, ¿es fruto de las sugerencias que ustedes le hicieron en esta reunión, o es una decisión que la ha tomado el presidente de la República acompañado de su equipo de trabajo en el ámbito energético? Esa fue una decisión que la tomó su equipo de trabajo con la ministra encargada y finalmente el presidente, porque no quedaba más, porque ya llegó la presa Mazarra a los 2.111 metros sobre el nivel del mar, que es inclusive un nivel menor al operativo normal mínimo, que es los 2.115. Ahora se ha calificado como un nivel mínimo el 2.110, pero eso ya es un nivel crítico. Inclusive ha habido algunas voces que han dicho 1.185, pero eso es ya trabajar bajo un total esquema de estrés, y que de hecho afecta a la vida útil mismo de la central hidroeléctrica Mazar, que es lo que recibe las aguas de esta presa, y luego también a las otras dos centrales que están en cascada, ¿no? Ingeniero, entonces, ingeniero, buenos días. Una de las cosas que dijo el presidente Noboa cuando trataba de justificar la medida que anunciaba hace semana y media, de que habría durante 3 semanas reducciones progresivas del horario de apagones, es que los técnicos le dicen que hay que hacer cortes de hasta 15 horas y que él les pelea a los técnicos, porque los técnicos no están pensando en la gente. Digo, pensar en la gente es habernos llevado a esta crisis, a este momento de crisis, de tener en algunos lugares apenas 3 horas o 4 horas de fluido eléctrico durante el día en ciudades como Quito, por ejemplo. ¿Qué opinión tiene usted con respecto de este señalamiento que hizo el presidente ayer y de las críticas a los técnicos que le dan recomendaciones de los cortes? Creemos que es justamente lo contrario. Como técnicos, o sea, acá en el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, del Ecuador, en los gremios profesionales, estamos involucrados dentro de este Consejo Consultivo de la Ingeniería y la Economía,
existen profesionales que tienen experiencia de más de 40 años en el sector. Por otro lado, existen profesionales que están trabajando en el medio actualmente y que están viviendo todos los aspectos de la crisis ahora con los otros gremios profesionales que están involucrados en las cuestiones de ambiente, de la hidrología, de la geología. Justamente fue una idea de ir consolidando para ir, digamos, aportando desde cada una de estas visiones la mejor solución que se pueda adoptar en las condiciones actuales del país. Algún rato habíamos señalado nosotros que debieron haberse comenzado mucho antes los cortes, con alrededor de 2 horas, y que hubiera permitido de alguna manera tener un mejor manejo de las cuencas hidrográficas, de las reservas hidrográficas, y que obviamente debía haberse hecho los mantenimientos del parque térmico que el país tiene y que no se ha hecho. Y justamente eso hubiera permitido el rato de tener, cuando teníamos 650 megavatios de los 2.600 megavatios de potencia instalada en térmico, apenas se tenía 650, entonces esto a la SENACE y al sector eléctrico le permite un menor posibilidades de manejo. Entonces, o sea, entiendo, o sea, no tiene una afinidad para el sector, para la parte técnica, pero, o sea, como quien dice, los fierros no dicen lo contrario. Ingeniero, con la situación como estamos ahora, usted ha señalado lo que pasa con Masar en el río Coca también en esta época del año, que es el que abastece la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, la de mayor capacidad, pero que es de paso. También no registra buenos niveles en esta época del año. Normalmente es así, como pasa en el Austro. No es que este año, solo este año es la sequía. Sí, este año es la sequía, como todos los años hay sequía en estas zonas. Con todo este escenario, no sabemos qué tanto parque térmico se ha logrado rehabilitar en estos días o en estos meses. El ofrecimiento del presidente de la República de que en diciembre estaría superado el problema, ¿se puede cumplir o no se puede cumplir, o no hay la capacidad de llegar a diciembre sin apagones? Físicamente creo que no dan los tiempos y de acuerdo a los reportes del INAMI, que es el otro importante organismo que está contribuyendo con información, no creemos que podamos llegar a diciembre solucionado. Quizás lo que podemos tener es una disminución de los cortes de energía, toda vez que, o sea, tenemos la expectativa. Por un lado, que ojalá mejore algo la hidrología, que en realidad este año sí ha sido más severo que otros años, pero era totalmente esperado. Se tiene funcionando la barcaza de los 100 megavatios. Se ha mencionado y lo que sí sabemos es que está contratado los 241 megavatios, que se ha dicho que llegará. Y lo dijo el presidente en noviembre, pero hasta que esté operativo siempre tardan unos días por lo menos y estarán funcionando quizás los primeros días de diciembre. Pero esos serían en total 241 megavatios adicionales. Se ha recuperado el parque térmico en forma parcial, sí. Ayer el presidente dijo alrededor de 450 megavatios, de los 434 exactamente. claro, de acuerdo a lo que nosotros hemos calculado en las cifras que reporta SENACE, entendemos que se ha recuperado algo así como 340, algo así, unos 100 megavatios. No sé si en eso estaba considerando el aporte de la barcaza. Entonces todavía es insuficiente. Nosotros hoy día se calcula que tenemos un déficit de 2.000 megavatios. Al principio de esta crisis se calculaba 1.200 o 1.080 megavatios. Aún así, todo eso es insuficiente. Creemos que por eso, si todos esos aportes llegan, se tendrá menores cortes de energía. Y ojalá sea así. Y ojalá pudiera ser cero cortes de energía a diciembre, los primeros días, pero físicamente no lo vemos como, El a menos presidente que. anunció que este martes viaja a Cali, a la cumbre de la COP, para juntarse con su similar de Colombia, con Gustavo Petro. De Colombia,
por las líneas de transmisión, ¿hasta cuánto podríamos sumar a la generación eléctrica, dependiendo también de la buena voluntad del presidente Petro y del gobierno y de las condiciones que están enfrentando ellos también? Son 450 megavatios que se tiene de capacidad de conexión. Y eso es lo que nos estuvo entregando en una buena cantidad de tiempo. Uh-huh. Lo que pasa es que estamos afectados todos de este estiaje, y ellos lo han tenido previsto, y dentro de esa previsión es el que puedan contar con el parque térmico que ellos tienen y que sí lo tienen disponible. Entonces esa es la diferencia, que ellos actualmente sí lo tienen disponible, y ellos manejan lo que normalmente en un sistema eléctrico se debe manejar, es decir, las reservas de agua. Ellos lo manejan con un porcentaje de mínimo 50% de un nivel de los embalses. Uh-huh. Entonces ellos están protegiendo su capacidad de generación y la eventualidad de cuán duro pueda seguir siendo el estiaje. Entonces creemos que eso es un legítimo derecho, toda vez uh-huh. que también una gran parte de ese sector, sobre todo lo térmico, es manejado por empresas del sector privado. Tienen un manejo de inclusive spot de entrega de energía, y los privados mismos fueron los que le impulsaron al presidente uh-huh. Petro y le advirtieron que no debía seguir exportando a Ecuador para resguardar su sistema eléctrico y no tener que entrar en cortes de energía en Colombia. Uh-huh. Entonces veamos, ojalá pueda tener un resultado. Y la ministra en la reunión esta del consejo, del comité, había mencionado que estaba tratando de lograr una suerte de una compra directa a través de los privados de Colombia, uh-huh. Buscando algún método, alguna manera de entendimiento. Esperemos que cualquier negociación que puedan llegar y que sea beneficioso para el país, para Ecuador, de poder traer algo más de energía de Colombia, será beneficioso, a pesar de que el costo pueda ser significativo, pero aún así eso podría beneficiar al Ecuador, aún inclusive con las tarifas altas que ya hemos pagado y con todo. Los recursos que le hemos pagado a Colombia, se calcula más o menos 500 millones que el país ha pagado por importación de energía a Colombia. Una consulta que me piden que le traslade desde la audiencia, ingeniero. De los 2.852 megavatios que tiene capacidad la planta termoeléctrica nacional, ¿cuánto está actualmente en operación de los 2.800 megavatios de energía termoeléctrica que tiene el Ecuador en capacidad? ¿Cuánto está generando este momento? En este momento, de acuerdo a los análisis de lo que se está entregando día a día, en total está 1.000 megavatios, menos los 100 que corresponden a la barcaza, entonces quedamos en 920, 950. Menos de la mitad. Claro, es la tercera parte, uh-huh. casi. ¿Y en qué fecha el parque térmico debía estar operando al 100% para que los embalses lleguen a los niveles que permiten aguantar el estiaje? En realidad eso debía haber estado operativo en julio, agosto del 2023. De hecho, CELEG había solicitado los fondos necesarios en marzo y abril del 2023. Y simplemente no se dio. Al principio pidió 60, luego 80 millones para tener el parque térmico habilitado para hacer los mantenimientos uh-huh. necesarios. Pero no, en el 2023 no se hizo, pero se podía haber hecho los primeros meses de este año, ingeniero Acuña, porque el gobierno empezó en noviembre, ¿no? Pero ha tenido 11 meses. En esos 11 meses, el primer semestre podía haberse hecho este mantenimiento y tener ahora mismo operativo ese parque térmico. Se pudo haber hecho el 23 de noviembre que asumió este gobierno. En cualquier tiempo y mientras más antes hubiera sido mejor. De hecho, nosotros el 27 de noviembre le habíamos enviado una carta al presidente Noboa señalando las medidas, 14 medidas que el gobierno debía tomar para afrontar la crisis que en ese momento ya estaba vigente.
y que el presidente ofreció en 9 meses haber solventado la situación. ¿Alguna de esas 14 medidas la ha adoptado? Porque hasta el momento lo que tenemos son los racionamientos de 14 horas, los 100 megavatios de la barcaza, el anuncio de contratación de megavatios en energía no renovable, la ley aprobada por la Asamblea Nacional este fin de semana, el feriado obligatorio del 31 de octubre. ¿Cuál de esas 14 sugerencias técnicas que ustedes realizaron al presidente ha sido tomada en cuenta? Bueno, primero algo de la reinstitucionalización del sector eléctrico. Esto quiere decir volver a organizar, hacer un Ministerio de Energía, de Electricidad y Energías Renovables, y lo mismo la Agencia de Regulación, que sea independiente y que tenga la debida fortaleza. Se separó la Agencia de Regulación de las resto de agencias de regulaciones. Eso se hizo. Algo se ha hecho en estos últimos meses, nada más, esto de hacer los mantenimientos y correctivos a algunas centrales hidroeléctricas. Por eso se ha reparado más o menos, lo que decimos, como 340 megavatios. Habíamos pedido que se trabaje sobre el disminuir las pérdidas de energía en las empresas eléctricas de distribución. En esto no se ha hecho nada. El hacer campañas masivas de ahorro y eficiencia energética tampoco se ha trabajado, ni siquiera se ha logrado constituir el Comité de Eficiencia Energética que coordina el Ministerio. Sobre ahorro de energía no hay ni siquiera un tuit en las cuentas oficiales del gobierno, ni un tuit sobre ahorro de energía. Sí, o sea, realmente eso debería hacerse inclusive ahora, a pesar de que ya estamos ahorrando bastante energía con 14 horas de suspensión, pero todavía sí podríamos volver a la cultura de ahorro y eficiencia energética, a trabajar en eso. Bueno, la profesionalización del sector, de tal manera de que se escuche a los técnicos y que en las instituciones del sector eléctrico se mantenga técnicos calificados, que sepan manejar y que a ellos se les haga caso y que las decisiones obedezcan más a este orden que al orden político, pero ya escuchamos las declaraciones del presidente ayer. Ayer el presidente, uno de los temas que abordó también es el no funcionamiento de una planta termoeléctrica que es de inversión privada, que es de esta famosa Energikill, que le podría sumar 192 megavatios, ¿no? Si estaría operativa, y habló sobre problemas vinculados a la corrupción. Yo no le voy a pedir que se meta a hablar de temas políticos al ingeniero, que eso no, obviamente no es lo suyo, pero sí técnicamente, y es preguntarle si esa planta de Energikill estaría ya operativa para incorporarse sí o sí en estos días, más allá de las condiciones de carácter político que ayer a las que se refirió Noboa, que no quedaron tampoco muy claras porque no profundizó, solo dijo que había temas de corrupción, pero ojo que es un proyecto privado. ¿Qué pasa con eso? A ver, yo antes de eso preguntaría qué pasa con el suministro de gas a la Termogás Machala, que tiene una capacidad instalada para funcionar inmediatamente de 230 megavatios y que solo está funcionando con 90 megavatios por el suministro de gas. Sin embargo, de Energikill, esta es una planta que ya data de largos años y que el presidente Lasso, el último día de su gobierno, otorgó una concesión a esta empresa por 200 megavatios, casi 200 megavatios, y que debería haber entrado en funcionamiento y entregar energía al país desde noviembre mismo hasta máximo abril del 2024. Y es un misterio realmente esa concesión, ese contrato que se hizo para entrega de energía al país por parte de esta empresa. A ratos se acusa a los mandos medios del sector eléctrico de que son los causantes de esta crisis. Nosotros sí nos resistimos a creer de que es así, porque más bien muchos de los o algunos de los mandos medios a veces han preferido renunciar a ejecutar ciertas cosas que se ha tratado de obligar y que han detectado que eso no es beneficioso para el país.
De hecho, la Contraloría tiene varios informes que todavía no han sido resueltos alrededor del sector eléctrico ecuatoriano mismo. Entonces, creemos que esto debería hacerse de seguimiento y debería, sí, hacerse un mejor seguimiento para determinar y detectar todas estas cuestiones que a la final, como usted lo señala, caen en el aspecto de corrupción y todas esas otras cosas que el sector eléctrico ha sido lamentablemente atravesado y ha estado en algunos sectores, sobre todo profundizado. Y por eso es lo que llamamos. Y una de las cosas que contribuye a esto es la continua cambio de autoridades. No solo en el ministerio, vamos 9 meses, 4 ministros, en las empresas eléctricas de distribución igual. Hay empresas que han tenido 5 o 6 Gerentes. gerentes en este tiempo, y justamente los técnicos que han asumido estas carteras de Estado son los que menos han durado, porque han tratado de poner un cierto orden. Hubo una decisión allá por el 2018, yo la comenté hace unos minutos, no sé si usted estaba en ese momento conectado con el comentario, ingeniero. Desde el 2018 al 2023, el Ministerio de Finanzas ha dispuesto de más o menos 500 millones de dólares por motivo de excedentes de CNEL, dinero que nunca regresó a la empresa pública y que no fue reinvertido en el sector público. Esos dineros, ¿cuánta afectación le pudieron haber generado a la empresa y cuánto pudo haber abonado esta situación de haber dispuesto esos recursos que no sabemos en qué utilizó finanzas, en el pago de sueldos del sector público, pago de deuda, qué sé yo, a la situación que estamos viviendo en la actualidad? Desfinanciar las empresas públicas ha sido terrible. Eso en realidad ha sido una constante y también debemos señalar que ha habido en algunas de eso, una buena parte de las empresas, una baja ejecución presupuestaria, a veces también fruto del flujo de dinero que realmente se entrega. Y sí, o sea, creemos dentro de las reformas estructurales que deben hacerse en el sector eléctrico es generar toda la legislación necesaria para que se vuelva autosustentable, que tranquilamente el sector eléctrico puede ser sustentable a través de las mismas tarifas. El sector eléctrico genera actualmente entre 2.000 y 2.200 millones de dólares al año, pero no se revierten hacia este sector. Y por eso es que llegó un tiempo justamente a partir del 2018 que el desarrollo del sector se ha visto totalmente frenado y en generación mismo de lo que hemos señalado, de haber pasado de igualmente tener estos apagones, pasamos luego a duplicar la capacidad de generación de energía que nos permitió exportar energía en el 2016 al 2018, ser exportadores netos. Y otra vez nuevamente, desde 2018 para acá, prácticamente no se ha hecho nada de inversión. La única incorporación que se tuvo en todos estos años fueron 100 megavatios de proyectos que estaban en proceso de ejecución al término del 2018. Y otros procesos más bien se truncaron con el mismo Toachi Pilatón y otros proyectos que se dejaron de hacer, que inclusive incluyen estos procesos que se hicieron como el paquete de 500 megavatios. Sí, 500 megavatios en energías renovables de diferente orden, Ingeniero, que hasta ahora no en la Asamblea, perdón que le interrumpa, en la Asamblea aprobaron el fin de semana esta nueva reforma energética presentada por el presidente de la República, una ley no más apagones, dos más o menos. Usted ha de haber seguido el contenido de esta normativa que tiene que ver con algunas reformas en el sector eléctrico, como por ejemplo que facilita la inversión privada en proyectos de generación de hasta 100 megavatios sin pasar por un proceso de selección, tienen una prelación de pago, no van a necesitar garantía estatal, en fin, algunos cambios allí. Esta ley va a ser igual que la ley No Más Apagones que nos tiene con 14 horas de apagones diarios, o va a ayudar en qué medida a solventar esta crisis? ¿Nos va a acompañar ahora o va a servir como para el mediano o largo plazo esta normativa? Bueno, primero que ya tuvimos la ley Apagones 1, ¿no es cierto?
y eso no produjo al final ningún efecto. Ahí se amplió de 1 a 10 megavatios y después a 10 megavatios. Ahora se ha extendido a 100 megavatios. Pero preguntémonos cuántos proyectos se comenzaron a ejecutar hasta 10 megavatios que estuvo aprobado. Entonces, ahí podemos ir viendo los resultados, ¿cierto? Ahora, claro, esta nueva ley ha mejorado un tanto las condiciones, las garantías, y de todas maneras, inicialmente nosotros habíamos señalado que ahí en esta ley, tal como fue presentada, tenía algunas incongruencias. Que se señalaba que, por ejemplo, iban a ser solo encaminadas a las energías renovables, pero igual ahí se metía las térmicas que no son precisamente renovables. Y hace una serie de términos, el cómo se involucra a las empresas eléctricas de distribución en la parte de generación, entonces ya no necesariamente pasan a ser de distribución. La constitución justamente del fideicomiso, que quiénes podrían hacer este fideicomiso. La ley, como ha sido aprobada, trae algunas modificaciones en este respecto y creo que de todas maneras es algo mejor y que van a estar dependiendo de lo que la reglamentación y lo que se pueda seguir ejecutando alrededor de esto. Es una mejora, sí, permite una mayor claridad en cuanto a la participación del sector privado. Creemos que se debe dar facilidades para que el sector privado también invierta y contribuya al desarrollo del sector eléctrico, pero tampoco que sea a costo del sector público, de lo que ya se tiene, que el país tiene, y que eso es lo que atentaba inclusive las leyes y reglamentos dados desde el presidente Moreno, el presidente Lasso, y que luego se ha querido seguir consolidando con estas leyes. Por eso nosotros muy bien pensamos y creemos y proponemos que se debe pensar en una reestructuración global, no seguir poniendo parches de tal manera de que se crea a la final una especie de galimatías y que al plan maestro de electrificación, que debe ser el plan que planifica y diseña toda la ruta que debe seguir el sector eléctrico, cada vez se lo patea, se lo mueve a un lado y todo lo demás. Entonces, todo eso debe estar constituido, igual que las instituciones que están en el sector eléctrico sean mejor configuradas y establecidas. Por ejemplo, una agencia de regulación que efectivamente haga las regulaciones oportunamente, pero también haga el control necesario. Por ejemplo, el control necesario a las empresas eléctricas de distribución de las pérdidas. Existen reglamentaciones inclusive de penalidades y todo lo demás, y que no se cumplen. Igualmente a las empresas eléctricas, a las privadas que van a entrar, que realmente cumplan con lo que ofrecen, porque también se ha dado en la historia del país que esto no se cumple y luego más bien el país se ve abocado a pagar ingentes cantidades por productos de arbitraje o mediaciones que aplican las empresas eléctricas privadas, ¿no? Ingeniero, entonces, eso debe ser regulado adecuadamente. Ingeniero, hay una medida adicional que se conoció la semana pasada, ¿no? Que es el aumentar este feriado eléctrico a 5 días, que nos vamos desde el 31 de octubre. ¿Es una medida que el gobierno adoptó siguiendo las recomendaciones de los técnicos o siguiendo el olfato político del presidente, que es tan empático, como dice él? ¿Esta medida, además de mandar de feriado a la gente, ayuda a ahorrar energía o cómo evalúa usted esta decisión del gobierno? Que además es feriado obligatorio, ¿no? Al menos en esta mesa técnica no se habló de eso. O sea, es una decisión política. Sí, o sea, es más, o sea, el presidente en principio lo que ha dicho es por favorecer al turismo. Ahí igualmente nos crean dudas, ¿no? Entendemos que eléctricamente esto sí podría favorecer el poderle recuperar un poco al embalse Masar, toda vez que para hoy día, mañana, el INAMI había advertido de que habrían lluvias importantes, quizás hasta el miércoles, y el jueves normalmente volveremos a eliminar esas lluvias de acuerdo a los pronósticos del INAMI. Entonces, de todas maneras, algo podría preverse que podría
ayudar a mejorar el embalse, toda vez que siempre en los feriados existe una baja importante en la demanda, tanto en cantidad de en energía como en potencia. Entonces les podría permitir manejar un poco mejor todo la demanda y la entrega de energía al país, ¿no? Ingeniero, ¿esta mesa técnica se va a volver a reunir permanentemente con el gobierno o solo fue esta vez? ¿Ustedes van a seguir asesorando? Porque usted decía en esa rueda de prensa que no les deben endilgar a ustedes la responsabilidad de la toma de decisiones, pero que sí ustedes pueden sugerir opciones desde el conocimiento y desde la experiencia. Eso por un lado. Y por otro, usted ha mencionado que físicamente es imposible que hasta diciembre se suspendan los apagones. Es decir, que esa promesa del presidente posiblemente no se va a cumplir. Que lo que puede haber es una disminución en cuanto a las horas de los cortes de energía. Con ese escenario, y si se logra implementar la generación en tierra que está contratando o alquilando, no sabemos, el gobierno, ¿cuánto tiempo más se van a extender los apagones después de diciembre? A ver, uno es el comité asesor que se lo ha declarado permanente para justamente asesorar al Ministerio de Energía, en el cual interviene también el sector público, intervienen las diferentes cámaras de la producción y como ente técnico propiamente está el colegio profesional, está la Cámara de Energía y está también la Cámara de Energías Renovables. Ahí lo que se planteó es que se estructuren más bien como subcomisiones para tratar ya unos cuatro temas o líneas específicas. Entonces, eso por un lado. El otro que, digamos, hemos formado parte es el Consejo Consultivo de la Ingeniería y Economía, en el cual intervienen gremios profesionales, varios gremios profesionales. Entonces, ahí, y desde ahí también se han hecho algunas sugerencias en las que incluyen el visualizar modificación en la cuestión de jornadas laborales. Por ejemplo, es comenzar una hora después las horas laborables, es decir, no comenzar muy temprano, de tal manera de que las horas laborales sean más a partir de 8 o 9 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde. Y la otra es reducir temporalmente por 1 o 2 meses la jornada de trabajo a 6 horas, de tal, pero que en esas 6 horas se tengan realmente productividad efectiva, ¿no? Porque ahora pasa que si tenemos solo 3 horas al día en horas con energía, la productividad en todo sector baja. Pues la idea es ir generando, también se había planteado en el comité asesor, en cambio, se había planteado por parte sobre todo de la pequeña industria el pico y placa laboral. Son ideas que es justamente, ya que digo yo, a veces hasta la desesperación de los diferentes sectores de tratar de encontrar soluciones que ocasionen menos perjuicio a cada sector y a la población en general. Y justamente nuestra propuesta de constituir esta mesa técnica o mesa de manejo de crisis es tratar de llegar primero, conocer la opinión de cada uno y luego llegar a consensos que posibiliten, frente asociado también a la parte técnica y al manejo operativo de quienes manejan las SENACE y las empresas eléctricas, junto al manejo técnico, se posibilite esas ideas, esas alternativas. Es decir, que todo el país pueda ir contribuyendo en este sentido. Y lo otro, lo que le decía, o sea, si físicamente no es viable garantizar que se suspendan o que se termine el problema de los apagones hasta diciembre, como dice el presidente, que lo que va a ocurrir es que se disminuya posiblemente la extensión de los cortes, ¿cuántos meses más se va a alargar esta situación? ¿Hasta enero, febrero, marzo? ¿Qué dicen los técnicos al respecto? El estiaje, como normalmente ha sido difundido, es hasta marzo o abril, dependiendo realmente de las condiciones climáticas. En ese contexto y en este periodo hay variantes dependiendo de los meses. Y eso nos dará la medida de
cuánta energía hidroeléctrica podemos tener. La contraparte es haciendo todos estos otros procesos. Unos, si comenzamos hoy día, todos los procesos, cada proceso tiene su tiempo de tener los resultados. Nosotros hemos dicho, todos los procesos hay que iniciarlos, hay que desarrollarlos para que progresivamente vayan beneficiando y vayan disminuyendo el efecto de la crisis y podamos lo más pronto normalizar. ¿Pero sería hasta cuándo? ¿Hasta marzo? No, la parte más crítica va a ser noviembre, diciembre igualmente, creo yo, y quizás en diciembre podrían irse incorporando algunas de estas medidas y que vayan disminuyendo el efecto, y de ahí dependerá de lo que realmente haga el gobierno, ¿no? A que no sea solo depender de las lluvias.